Hola amigos de Billete Aventura con Dulzura, a nombre de Nicolás Franco, nuestro camarógrafo, editor y amigo, y a nombre mío, María Isabel León, queremos darles la bienvenida una vez más a estos videos que sabemos que tanto les gusta. El día de hoy, ¿qué hicimos? Salir a las calles de nuestro municipio a buscar esa gente que hace grande a Villeta, esa gente que cumple con los protocolos establecidos en el decreto municipal, esa gente que definitivamente nos llena de muchísimo orgullo, y a todos ellos les entregamos una insignia muy especial, una linda pulsera con los colores de la bandera de Villeta que los acredita como gente valiente y gente que ha asumido con orgullo esta aventura de cuidarse y de ayudar a cuidarnos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Usted por qué guarda tanta distancia entre la señora y usted? Porque estamos cumpliendo con el protocolo del distanciamiento. Ajá. Para más seguridad, para seguridad de las personas y de uno mismo. Ajá. Bueno, como podemos ver, hay un círculo, está paradita dentro de su círculo y ahora, bueno, avanza al siguiente. Bueno, hagan el llamado a la gente para que tome este ejemplo suyo. Tenemos que tener conciencia de que, pues, si no tenemos el distanciamiento social que nos han requerido, pues tenemos las posibilidades o las desventajas de que podemos estarnos contagiando o contagiar a otras personas. Muy bien, quiero decirle una cosa, que a Villeta la hace grande gente como usted. Y por eso le vamos a entregar esta banderita de Villeta como símbolo del orgullo que nos hace sentir. Gracias. ¿Cómo le parece? Bien, me parece excelente, como una motivación, ¿no?, para las personas. Quiero felicitarlo porque usted tiene un tapabocas adecuado y lo tiene bien puesto. Gracias, muy amable. Pues eso se hace con el fin de uno prevenir el problema que está pasando, ¿no? Se supone que el problema, en lugar de mejorar, va a ser empeorando, entonces necesitamos tener más precaución y tener conciencia de lo que está pasando. Que creo que eso es lo más lógico. Bueno, hay personas que salen con la nariz destapada o con el tapabocas en el cuello. ¿Usted qué les diría a ellos? Pues la verdad yo les diría que deberían utilizar bien el tapabocas, porque se supone que es algo para uno evitar problemas uno mismo, ¿no?, y evitarle problemas a la familia. Bueno, quiero felicitarlo primero que todo y decirle que a Villeta la hace grande ciudadanos como usted. Gracias, muy amable, muy gentil. Bueno, y le queremos entregar un reconocimiento muy especial, y es esta pulserita con la bandera de Villeta que lo identifica a usted como un muy buen ciudadano. Gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable, qué detallazo, y gracias por todo. Esperamos que la conserve. Bueno, gracias, sí señora, y así será, de ahí no se va a soltar. Bueno, gracias. Gracias, muy amable. Es que estamos haciendo algo muy importante y es resaltando los ciudadanos que están cumpliendo con las normas expedidas por la Administración Municipal en el decreto 0054. Una de ellas dice que no se puede salir sino una sola persona en moto. ¿Usted por qué sale sola? Porque leo el decreto y porque pues no es mejor, es mejor solo una persona por núcleo familiar. Sí, señora. Y la veo que lleva su tapabocas bien puesto y su casco reglamentario. Sí, sí, señora, y mi alcohol también. Ajá. Lleva el alcohol para estarse desinfectando sus manos. Bueno, quiero felicitarla y decirle que ciudadanos como usted hacen grande a Villeta. Bueno, muchas gracias. Bueno, y antes de que se vaya, orillémonos un poquito porque queremos hacerle un reconocimiento bien especial, y es que le vamos a entregar esta pulsera con los colores de la bandera de Villeta, que cuando usted la muestre puede decir, mire, ciudad, yo soy una gran ciudadana de Villeta. Gracias. Bueno, ¿qué piensa de la pulsera? Súper bonita, muchas gracias. ¿La va a guardar? Claro, sí señora, siempre. Muchas gracias. Gracias a usted y felicitaciones. Gracias. ¿Cuál es su número de cédula? 5. Ajá, termina en 5. Sí, señora. Bueno, y veo también que está cumpliendo su día y que está saliendo sola. ¿Por qué sale sola? Porque se supone que debe ser así, ¿no? No debe salir uno con familiares ni nada, sino una persona por familia. Sí, señora. Bueno, o sea, usted está cumpliendo con las normas. Sí, señora, así es. Bueno, invitación a la gente, porque vemos que hay personas que salen todavía en grupo a hacer compras. No, pues no deberían, deberían cumplirlas como se debe, regir las reglas o las órdenes que manda el alcalde. Quiero decirle que personas como usted hacen mucho más grande a Villeta. Gracias. Felicitaciones. Gracias, María Isabel. Gracias. Bueno, y hoy queremos hacer un reconocimiento muy especial, y es que le vamos a entregar esta pulsera con los colores de la bandera de Villeta. Ah, vale. Se la voy a colocar para que usted la lleve y, bueno, la conserve. Vale, gracias.
Bueno, es su pulsera. Vale, gracias, Marisa, es muy linda, gracias. ¿La va a conservar? Claro que sí. Bueno, que viva Villeta. Que viva Villeta. Un buen día, chao. ¿Qué tengo que hacer para poder ingresar? ¿Para ingresar? Uh-huh. Según, si va a sacar cita o a... Digamos que voy a sacar una cita. Para sacar la cita debe traer el documento, ajá, tener pico y cédula pues para poder agendar la cita. Ajá. Si no traigo mi cédula, si no es mi pico y cédula, no puedo ingresar. No puede ingresar a sacar la cédula porque debe tener el documento en mano, ¿listo? Bueno, se le colabora también con el número para que no tengan que venir y lo hagan desde la casa, ¿vale? Bueno, y para otra ingresar, cosita, pero tengo que hacer fila. Debe hacer fila porque adentro tenemos un protocolo donde tenemos unas sillas marcadas para poder tener un distanciamiento entre las personas que están adentro y una cantidad de personas adentro y no podemos dejar ingresar más de esa cantidad de personas, ¿listo? Y vi que usted le estaba haciendo la recomendación a las personas que guardaran espacio entre una y otra. Sí, que deben guardar distancia para pues evitar de pronto un contagio por la propia salud de ellos, ¿listo? Bueno, y cuando uno entra, ¿cuál es el protocolo? Para entrar, yo acá le tomo temperatura, se deben aplicar gel en las manos y pasar por el tapete para desinfectarse los zapatos. Uh-huh. Y adentro guardar la distancia en las sillas que están marcaditas. No puede haber gente de pie ni haciendo fila. Bueno, nosotros hoy que estamos haciendo para nuestra página, haciendo un reconocimiento especial a las empresas y personas que hacen cumplir con los protocolos y las normas. Felicitaciones a ustedes como empresa por hacer todo esto. Vale, muchas gracias. Bueno, y pues a nombre, pues obviamente de nosotros, queremos entregarle a usted este reconocimiento especial porque también está cumpliendo con todo lo que le han ordenado. Es esta bandera de Villeta. Los colores de Villeta, porque gente como usted hace mucho más grande nuestro municipio. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿te la puedo poner? Sí, sí, claro. Muy bien, ahí le traigo su pulsera, ¿qué piensa? Muchas gracias. No, está bonita. ¿La va a conservar? La va a conservar, sí. Bueno, sí, muchísimas gracias. Bueno, usted muy bien. Hola, muy buenos días. Hola, Isabel, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la labor que como policía, miembro de la Policía Nacional, está cumpliendo hoy? En este momento me encuentro haciendo verificación de pico y cédula, haciendo las recomendaciones del distanciamiento social, haciendo un registro de circulación de personas. Además de eso, pues, como generar un poquito más de conciencia. Para muchos de pronto es incómodo uno solicitar el documento y piensan que de pronto es un comparendo. Es bueno hacer la aclaración, María Isabel, que no siempre es comparendo. Sí. Bueno, ¿y cuántas horas dedica, por ejemplo, usted un día como hoy a estar así paradita recorriendo todo el municipio? Estamos desde las 7 de la mañana en el sector de centro, pero estamos las 24 horas, pues hacemos los cambios de turno. Y tipo 8 o 9 de la noche haciendo el control del toque de queda. Pues mi patrullera, primero que todo queremos felicitarla y resaltar su labor y agradecerle también por esto que hace, porque sabemos que en últimas es por el bien de todos los villetanos. Nuevamente felicitaciones y hoy queremos hacer un reconocimiento muy especial y es entregarle esta pulsera con los colores de la bandera de Villeta, pues porque personas como usted hacen mucho más grande a nuestro municipio y queremos reconocer eso. Muchas gracias, María Isabel. Bueno, Dios te la bendiga. Te la voy a colocar. Bueno, ¿qué opina de la pulserita? Muy bonita. ¿La va a conservar? Sí, claro, sí, claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Feliz Dios la bendiga. Hola, buenos días. Hola, señorita, buenos días. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Es que queremos consumir unas empanadas, pero queremos entrar a comérnoslas en su establecimiento. No, su merced, ahorita por el momento no dejan ingresar gente a los locales comerciales. Ah, o sea, que las podemos comprar, pero no las llevamos. Para llevar, sí señora, porque por el momento todavía no han autorizado ingresar gente a los establecimientos. Pero estamos vendiendo así a media puerta y poquito a poco ahí. Bueno, perfecto, pues quiero decirle que era una trampita que le estaba poniendo para ver si usted está cumpliendo con las normas expedidas en el decreto municipal 0054. Y quiero felicitarlo, decirle que por gente como usted es que Villeta es cada vez más grande y más próspera. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, su llamado especial para que todas las personas que tienen establecimientos de ventas de comida también cumplan con esta norma. Sí, señora, pues que la ley sea para todos, que todos cumplamos con esta norma porque llega esta epidemia aquí al municipio, nos acaba a todos y así más cruel la vida. Bueno, déjeme que le coloque la pulsera, quiero decirle que mis manos están completamente desinfectadas para podérsela colocar. Bueno. Muy bien, ¿cómo le parece la pulsera? Muchas gracias, está muy bonita, muchas gracias, muy amable. Bueno, ¿la va a conservar? Sí, señora, toca. Bueno, que sigamos cumpliendo la norma. Bueno, gracias, muy amable. Feliz tarde. Gracias.
Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, vecina. ¿Para qué hora se dirige? Bueno, acabo de ver que, bueno, usted trabaja aquí en el establo, acabo de ver que ingresa una persona y usted cumple con todos los protocolos. Sí, señora, se ha colocado los protocolos de seguridad por el establo. Uh-huh. Y así hay que cumplir las normas. Ajá. Bueno, y usted como empleado también está cumpliendo con todo. Sí, señora, claro que sí. Ajá. Bueno, esas son las medidas que ponen aquí en este lugar para que uno pueda ingresar. ¿Cuáles son? Ok, primeramente se le pide al cliente la cédula, que según tenemos el pico y cédula establecido, tenemos también la medida para desinfectar el calzado, y a eso también tenemos el termómetro. Es un termómetro digital, el cual pues lo tenemos para medir y controlar de pronto el tipo, si la persona trae fiebre o no trae fiebre. Hay otra cosa importante, y es que veo que ustedes tienen aquí un lavamanos, que no todos los negocios lo tienen. Ah, sí, señora, esto lo colocó don Juan, el dueño del establecimiento, para que pues la persona que viene a ingresar al establecimiento tenga la amabilidad de bañarse sus manos y desinfectarse pues debidamente antes de entrar al establecimiento. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Guaduas, pero llevo viviendo acá en Villeta ya 18 años. Bueno, pues quiero decirle una cosa, primero que todo felicitarlo. No tanto, bueno, también al establecimiento, pero también a usted, porque hace cumplir con todas las normas que obviamente impone tanto el municipio para nuestro bien como el lugar de trabajo. Ok, muy amable, muchas gracias. Quiero decirle que por gente como usted es que Villeta es cada día más grande y queremos hacer un reconocimiento muy especial. Quiero contarle que ya me lavé las manos, ya me las desinfecté para poderle colocar esta pulsera. Okay. Tiene los colores de la bandera de Villeta y para que usted la luzca con mucho orgullo, claro. Como villetano, hijo adoptivo ya de Villeta, que es cumplidor del deber. Ok, muchas gracias, muy amable. ¿Qué opina de la pulsera? Muy amable, están muy bonitas, muchas gracias. ¿A usted la va a conservar? Claro que sí. Bueno, eso esperamos. Gracias. Bueno, gracias. Chao. Hacer transacciones bancarias, pagar servicios y seguridad, cobrar el subsidio de compensar, liquidar impuestos, afiliarnos como empresa o independientes a la EPS, pensión, ARL y caja de compensación, nunca fue tan fácil, ágil y seguro. En el punto de pago APS 797 del Centro Comercial Imperio, nos ofrecen la posibilidad de hacer todas estas vueltas en un solo lugar. Y ahora, con un innovador servicio en Villeta, si no queremos salir, nos llevan el banco a casa para realizar todas las transacciones por datáfono. Con esta empresa, además, podemos hacer las mismas transacciones de forma digital a través de WhatsApp. Yurani Pinzón, contadora pública titulada, nos brinda toda su experiencia en el área contable. Pregunta también por las asesorías que ofrecen en trabajos universitarios. Muy bien, hubiéramos querido en este video incluir absolutamente a todos los villetanos que cumplen con las normas establecidas en el decreto municipal, pues por tiempo y por demás era completamente imposible, pero definitivamente estas personas que logramos captar nos representan. Esos somos los villetanos, personas que nos unimos para fortalecernos y hoy día para cuidarnos. Gracias por estar siempre conectados con nosotros. Dios los bendiga, nos vemos más adelante. Chao, chao.